Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Entre Mujeres, que es parte de Reingeniería Mental. Pues, mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros una vez más compartiendo. Y bueno, vamos a, como siempre, estamos acompañadas de, estoy acompañada de mi equipo, que siempre colaboran para todo. Somos un equipo de mujeres que siempre estamos compartiendo algo para ustedes, los que nos están escuchando. Y pues tenemos a María Auxiliadora Medina, docente y autora del libro El Palacio de Cristal, Poesía para el Alma. También tenemos a nuestra Marisol Hernández, promotora y autora del libro Imparable. Y tenemos a Teresa Tlapa, quien es autora del libro Luz de Esperanza. Pero tenemos a una invitada especial el día de hoy que está compartiendo y va a compartir con nosotros, quien es Cecil Rodríguez. Ella es diseñadora de joyas y ella usa su arte como terapia con personas con dificultades mentales. Así que tenemos a una gran mujer acá. Todas somos unas hermosas mujeres, pero una gran invitada que va a compartir con nosotros el tema que ya tenemos aquí, que es convivencia de la diversidad cultural, adaptando nuestras culturas en un país diferente. Así que, chicas, bienvenidas, buenas tardes a todas. Yo siempre leo todas porque quiero saludarlas a todas de una sola vez.
y tener esa emoción para saludar a nuestro público que nos está escuchando. Bienvenidas a todas. Bueno, María. Gracias, Dana, por la bienvenida, ¿verdad? Y gracias a Dios por darnos el espíritu de vida vivificador en este momento que estamos viviendo. Y gracias a la compañera que aceptó mi invitación para venir a enriquecer más este programa, para que sea más ameno, más convivido, tratar más de socializar nuestra cultura, que podemos recibir de usted, que puede recibir de nosotros. ¿Sí? Claro que sí, María, Marisol, bienvenida. Gracias, Ana, por la invitación un día más. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar aquí otro día más compartiendo y aprendiendo de cada uno de nosotros, que será un gran aprendizaje de hablar de nuestra cultura. ¿Cómo nos hemos adaptado, verdad? A una nueva cultura aquí. Ah, yo estaba viendo en Nueva York, pero bueno, así es en todo el país. Tere, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros ya compartiendo. Esa es esperanza, llegó. Bueno, pues no, vamos a seguir avanzando, sin antes compartir algo que hoy es abril 23, el Día Internacional del Libro. Es una conmemoración celebrada a nivel mundial con objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor, es copyright, ¿verdad? Esto es desde 1996, una celebración internacional promovida por la UNESCO. El 23 de abril de 1996 se inició en varios países y en el 2008 la celebración ya se había alcanzado a más de 100. Que bueno, el 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. No exactamente la fecha también. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Drum, Aldor K. Laxner, Vladimir Nabokov, Joseph Plum, Manuel Mejía Vallejo y William Wordsworth. Así que son unos de ellos y vamos a terminar de leer este comunicado que tenemos por aquí. Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO celebró en París en 1995 decidiera rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, invitando a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el proceso social y cultural de la humanidad. Respecto a este tema, la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia. Este es un artículo que nos tenemos aquí para compartir y bueno, para aprender más de esto. Una idea más clara, ¿verdad?, que vamos a celebrar hoy. Vamos a celebrarlo. Y más, pues lo que tenemos, ¿no?, vamos a hablar de nuestro programa, cómo nos hemos adaptado de nuestra cultura a unas culturas diferentes. Yo siempre me refiero a Nueva York, porque es el estado multicultural, y yo creo que ustedes me soportan con eso, ¿verdad?, me apoyan con eso, porque pues en Nueva York tenemos de todo un poco. Es como que todo el mundo está concentrado ahí en pedacitos. Es un rompecabezas de culturas, una diversidad de culturas en Nueva York. Y bueno, la verdad, yo investigué algo por aquí también, de cómo hemos ido avanzando en la comida. Dado el caso de llegar a que ahora el segundo idioma en Nueva York es el español, así que los latinos hemos avanzado bastante. Arte culinario también, nuestro arte
folclórico, en nuestra arte de manualidades. Hace rato traigo mi bolsa, soy de México, y yo vengo con mi bolsa de artesanal de México. O sea, se está vendiendo bastante eso por aquí, y todo el mundo está, están como queriendo comprar. Son de México, y yo sé que tenemos fusiles de Colombia, y también tenemos, tenemos todo comida colombiana, peruana, ecuatoriana, mexicana, y venezolana, de todas partes del mundo. Nicaragua, también tenemos a Nicaragua. Así que pues tenemos a todo esto, ¿verdad? Y eso es muy importante, saber cómo se fue cambiando, cómo nosotros fuimos adaptándonos a una cultura diferente, pero a la misma vez trayendo nuestra cultura. Porque yo sé que todas decimos que vivimos en Nueva York, Nueva York, porque es el estado de Estados Unidos, pero muy en nuestro corazón, digamos así, tenemos nuestra cultura y la compartimos en la familia. Tengo aquí para que María nos comparta un poquito más de cómo se siente ella, María. ¿Cómo ha influido cómo cree usted que ha influido las diferentes culturas en Nueva York o en cualquier otro estado de los Estados Unidos? Sí, pues me encanta este tema porque lo he visto aquí, he vivido aquí lo que se siente saber de que tienes algo de tu país que lo puedes obtener aquí en este país que no es el tuyo, y es una gran emoción. Tú lo estás diciendo ahorita, traigo mi bolso muy lindo de México, es algo que te llena de alegría, de emoción saber todo eso. Y sí, dice, nuestra idiosincrasia nos ha permitido trascender a muchos espacios culturales y correlacionado con otras culturas, dando como resultado una socialización comercial en gastronomía, comercio, lenguas y algunos estadios. La cultura le ha permitido a las mujeres a empoderarse en este país diferente al nuestro, donde han creado fundaciones, grupos de danza, grupos empresariales en diferentes ramas. Y como te digo, Nana, tú sabes que tú me invitaste a un lugar muy bonito que me encantó. Me encantó mucho ver cómo las mujeres, ¿verdad?, que vienen de otros países y a veces de lugares, digamos, no muy rurales, decimos nosotros, y aquí vienen a empoderarse, trayendo de allá su idea, sus artes y su forma de baile, que es algo muy bonito. Y tengo aquí a la señora Teresa Tlapa, que también es una mujer empoderada, que me imagino que su negocio también es una idea que la trajo de su país. El negocio de las frutas con el chilito mexicano y el limón, la venta de las flores, que yo sé que México es un país muy rico en flores, y flores bellas y preciosas. Tengo un ejemplo aquí de ello. Tengo la comida también, que estuve en un restaurante mexicano y que aprendí a comerme el mole, el chile, los taquitos, los jalapeños, que aunque con mucho picante, pero aprendí eso de aquí, de la cultura, y que conocí también que la gastronomía mexicana aquí ha sido de mucha importancia, y de esa manera estamos correlacionados. Yo como nicaragüense comí la comida mexicana, la colombiana, y tengo aquí también una amiga que me va a ayudar en ese particular. Ya mismo te va a ayudar, primero que todo. Hola. No me quiero coger el escenario porque yo me voy a todos. Hola a todos. Primero que todo, inmensamente agradecemos a María por tu invitación. Cuando me dijiste, jugamos entre mujeres, me dio muchísima felicidad. Claro que también me gusta estar entre hombres. Sí, entre mujeres, ¿saben por qué? Porque es que cuando las mujeres realmente nos unimos con verdaderos propósitos, somos invencibles. Aquí tenemos a una mejor dicho, Nadie nos detiene. La gratitud para mí es lo más importante en la vida. Y hay algo que yo practico, y quiero que lo practiquemos juntas. Es como una especie de conexión. No es meditación. Y si ustedes están en su casita, también los invito a practicar. Y lo más importante en la vida para mí es el sentir.
cuando tú te enfocas en tu sentir, tú sabes, el cuerpo te va bien. Entonces puedes identificar si hay alguna enfermedad. Puedes identificar cuál es la emoción que tienes, puedes trabajarla, integrarla y soltarla. Entonces no vivimos cargando manos. Uh-huh. Esa cultura que nosotros traemos de Colombia, de Nicaragua, que aquí todo se junta y se ve tan hermoso, lo tenemos que hacer pero dejando ciertas maneras. Bueno, entonces esa práctica que quiero que hagamos en este momento es, vamos a frotar las manos muy fuerte. Nuestra preciosa invitada también. Invitada, tu público. Va sintiendo un calorcito. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. La mano izquierda la van a colocar sobre el corazón y la mano derecha en su nuca. Se conectan con su respiración, simplemente sienten. Bueno, esto es una experiencia que ustedes pueden practicarla todo el tiempo. Nosotros tenemos el cerebro aquí, pero también tenemos un cerebro. Entonces, que eso que ustedes tienen en su mente pase por ese filtro del corazón para poder ser llevado a todas esas personas que necesiten un conocimiento o una palabra en un momento determinado. Niñas, hay una frase que decía por ahí, dice, toda mujer debe escribir un libro, sembrar un árbol y tener un libro. Ya veo que ustedes, allá es un montón. Yo ya sembré el árbol, ya tuve los hijos, me falta escribir. Mil gracias por estar acá. Lo único que les digo es, en el lugar donde ustedes estén, ese es el paraíso. Si aquí nos tocó en este momento estar en Nueva York, nosotros tenemos que hacer que este Nueva York es el paraíso. El que podamos intercambiar con otras culturas nos hace enriquecernos mucho más, ¿sí? Nos hace conocer de todo el mundo. Pero que ese pedacito que trae de México, ese pedacito que trae de Nicaragua, ese pedacito que trae de Ecuador, ese pedacito que trae de todos lados, sea para enriquecer al otro. Y no ponemos límites en nada de lo que hagamos en esta vida. Si nosotros estamos aquí, en este país, es porque aquí nos corresponde tener una misión y ser de grandeza. Nosotros las mujeres tenemos una misión muy importante. En la casa, nosotros somos las creadoras de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa familia? Guiarlas con el ejemplo, con el ejemplo, con el ejemplo. Cuando tú vienes de tu país, nosotros venimos de un país donde las familias se reúnen y son familias numerosas, eso siempre lo hemos conservado. Eso siempre, que vamos y probamos comida de todo el mundo, pero esos valores de familia los tenemos aquí. Y en algún momento de la vida nosotros tenemos que hacer que esa familia se vuelva universal. Gracias, niña. Sí, yo tengo una pregunta. Yo siempre estás compartiendo en la iglesia y sé que esta iglesia de Sion siempre tiene eventos multiculturales. ¿Cómo tú has visto los cambios que han venido desde años atrás, que desde 1998, más o menos, cuando la influencia latina empezó a influir más en Nueva York? Lo digo en Nueva York porque como dije, ahí es como el centro multicultural. Y la iglesia de Sion siempre tiene eventos culturales, diferentes eventos culturales, países. Mira, hay una cosa que lo puedo decir con toda la humildad. Nosotros no tenemos que ser un rato de la vida. Te cuento que soy afortunada al hacer el programa en La Puerta con mi compañera Zapata en la iglesia de Sion. Pero esta calle es la que va a la iglesia. Esta calle es la que realmente participa. O sea que eso se ve. Yo he ido a eventos y sé que hacen mucho en Nicaragua, en Honduras, hay mucha gente comprometida con esto. Me das pie para decir algo. De pronto te preguntas, entonces, ¿cuál es mi religión? ¿O qué es lo que yo hago? A mí me encanta que me hablen de Dios. Me encanta, me fascina. Pero la religión, para mí, es un estilo de vida. O sea, con tu estilo de vida, tú me estás diciendo cuál es el Dios que tú sigues. Yo estoy totalmente convencido de que Dios lo llevamos a tener. El Dios lo llama. Entonces, cuando tú vas a orar, tú oras para ese Dios que tú tienes. Algunas veces, si me invitan a leer, yo algunas veces estuve en ese que me dijo para mí, no alguien que lea, pues es el Dios que está participando en esa actividad. El hecho es, mira, que ese devoción que tú tienes se convierte en un estilo de vida. No que yo voy hoy, participo en una ceremonia y cuando salgo de ahí, soy otra persona. No, no. O sea, yo tengo que ser lo mismo todo el tiempo en todo lugar.
Entonces, cuando te decía que uno no tiene que saberlo todo, niña, me refería a eso. La iglesia, yo sé que hace una cantidad de actividades. El padre Fabián es una persona extraordinaria y sé que ayuda muchísimo al inmigrante. No es un padre. El inmigrante. Para esos inmigrantes que están aquí y le buscan los hijos a uno, lo más de chévere, el hecho es que nunca se limiten ni con el idioma ni con los números. Sí, porque definitivamente, bueno, vamos a ir avanzando, eso está muy buenísimo. Tere, yo sé que todas nosotras tenemos un tiempo ya quizás establecido parte de nuestra vida, más de la mitad, por ejemplo, yo tengo mi media vida acá, puedo decir que estoy aquí más, no sé mucho de la cultura mexicana, pero he estado aprendiendo bastante porque nos hemos ido dando cuenta de todo ese folclore, todo ese... y que a veces no lo exploramos tanto por allá, pero cuando ya estamos en un país ajeno al nuestro, es que salimos con nuestra cultura de tamales, ¿qué pasó con ese mole? La comida ha cambiado bastante, Tere. ¿Tú has visto cómo has cómo te has conectado y a la vez dividido con nuestra cultura mexicana y la cultura norteamericana? Bueno, un poco cuando yo llegué en ese país también tengo media vida en México, pero antes era muy poco encontrar nuestras culturas y ahora ya no, porque ahora en Brooklyn, el Bronx, el día del 5 de mayo, 16 de septiembre, tú ya vas y te diviertes, ¿verdad?, en cualquier sitio. Y hace años solamente la cultura era en el Parque Flushing de Queens, sí. Y aquí en Manhattan, en la 116, en el Bronx, nunca fui, solo eran esos lugares. La comida mexicana era muy raro que tú encontraras un restaurante, una tiendita donde tú podías encontrar lo típico mexicano, ¿verdad? Pero ahora es un cambio ya, que ya en donde quiera te encuentras. Y ya, bueno, yo ya me he adaptado mucho a este país, porque ya lo que encontrabas en México ya lo tienes acá. Pero sí se ha visto un cambio muy radical, ¿verdad? Desde cuando tú llegaste a este país, no encontrabas tanto producto mexicano, lo estamos hablando de mexicano, pero también tenemos otros productos. Entonces, ¿te ha beneficiado más? ¿Sientes que nos ha beneficiado más a nosotros como mexicanos, como latinos, ya tener más este tipo de productos? Pues porque ya encuentras lo que tú buscas ahora, y en esos tiempos era difícil de adaptarse a este país porque era totalmente muy diferente. Y ahora ya encuentras de todo un poco. Sí, de todo un poco, sí. ¿Puedo aportar? María, claro que puede aportar todo eso. Puede aportar. Y lo bueno de todo esto, que bueno, se encuentra todo, ¿verdad? Lo de nuestra tierra, máxime más de México, porque claro, ya México es una nación más grande y por ende tiene que haber más de México aquí. Y lo bueno es de que usted sabe de que usted va a comprarle a un mexicano y sabe de que es un dinero que está aportando a su país, ¿ya? ¿Verdad? Porque es un mexicano al que usted le está comprando. Ya, este es otro punto muy importante porque está aportando a su país económicamente también. Como ejemplo, si usted tiene su puesto de venta de fruta, es un mexicano el que le va a comprar a usted también, porque es su comida, su cosa que le gusta, y le está ayudando a usted como mexicano también. También bueno, de esa manera, la economía. La economía. En el puesto que yo ahora tengo es hay más italianos, chinos, yeah. Y de todos los países pasan a comprar. Sí. Si no llevan sus flores, llevan una fruta. Yeah. Y con picante, chaval. Entonces, de esa manera. Pero los que más compran son los chinitos. Sí. Son los que más. Dice que estaba viendo, ayer estaba investigando algo más de los cambios que se han ido dando. Y la verdad que otras culturas se han adaptado bastante a la cultura mexicana. Sí, les gusta nuestra gastronomía. Sí, a todos los latinos igual. Sí, entonces. Han habido varios cambios desde 1975 en adelante. Vamos a irnos a nuestro corte comercial, pero sin antes, no podemos irnos sin antes mandar saludos. Tenemos a
Magdalena Aguirre, que nos está sintonizando. Ella vive en Bronx, New York, ¿no? O sea, Shiramat, no, pues saludos. Gracias por sintonizarnos. Pues muchas gracias a todas las personas que nos están mirando desde Chicago, Nueva Jersey, Los Ángeles, Texas, no sé, estamos extendiéndonos y pues gracias por darnos este apoyo al señor Antonio Aguirre, señor Alejandro Aguirre, gracias por todo su apoyo y vamos a un corte comercial y regresamos a hablar más sobre culturas y cómo se ha influenciado. Vamos a dar unos datos más exactos. Regresamos. Buenas tardes y regresamos a nuestro segundo segmento de Entre Mujeres. Bueno, una notita aquí rápidamente de Nueva York en el siglo XX. Durante el siglo XX, Nueva York no ha dejado de crecer. La Estatua de la Libertad ha sido testigo de la llegada de millones de inmigrantes. En 1948 ya superaba a Londres. Como la ciudad más poblada del mundo, Nueva York se convirtió en el centro de la
de la inmigración europea, asiática y de América Latina. Tras la Segunda Guerra Mundial, Nueva York se convirtió en la segunda, en la ciudad más importante del mundo con un gran peso económico, que es Wall Street. Político, un precio económico político, como no es Wall Street, según la ONU. Esos son reportes de ellos, no, no los inventamos, ¿ok? Y la cultura sustituye a, y cultural, que sustituyó a París como meca del arte y de la cultura. Asimismo, se ha convertido en un gran destino turístico internacional. Obviamente, todo esto, su historia se ha visto de luto tras, la, tras los crímenes criminales atentados del 9-11, del 2011. Debido a esto, empezaron a tener más seguridad a nivel mundial. Pero bueno, esa es una pequeña información de cómo Nueva York ha ido cambiando. Y pues hemos ido, ha cambiado tremendamente esta forma, la cultura ha crecido. Durante, bueno, aquí tenemos un censo, durante el 2010 la población latina en la ciudad de Nueva York aumentó de 2.3 millones. O sea, ya hace tiempo estamos hablando de 11 millones, pero ha aumentado 2.3 millones todavía. Y en el Bronx se concentran el 54.6% de latinos. Eso es en el Bronx. Sí, sí, siendo de esta forma, la población latina está en Nueva York, y sigue también sigue en Brooklyn, Queens y Manhattan con el del 20 al 27%, incluyendo la población origen peruana, colombiana, ecuatoriana, salvadoreña y por supuesto la mexicana. Así que como ya le estamos hablando, son datos que aquí no, que nos compartió nuestro querido Google y que bueno, también la ONU, o sea, que no nos inventamos, estos son los más recientes datos que tenemos. Como les dijimos, hemos ido cambiando, bueno, acá ha ido cambiando Nueva York, hemos ido incrementando como latinos. He escuchado algo que decían que ya no es Nueva York, es Puebla York. Pues la mayoría de los poblanos están concentrados en Nueva York, en Queens, en el Bronx. Y pues bueno, seguimos aquí avanzando. Todos hemos visto un cambio. Yo creo que Marisol, ella vive en el Bronx, nos puede compartir un poquito de cómo ha visto cómo se ha cambiado todo esto, porque imagínese, Marisol, ¿tienes cuántos años viviendo ahí en el Bronx? 20 años. 20 años. Nada que ver. Y de edad tiene 25. Me trajeron un niño de 5 años. Sí, no, mira, yo cuando llegué, bueno, este condado del Bronx, pues no había mucho hispano, la raza mexicana, no había mucho, era más de los puertorriqueños y de la afroamericana también, también, sí, pero pues poco a poco se ha ido introduciendo mucho y ha llegado muchas personas ahí. Y en cuanto a la cultura, yo te estaba diciendo que pues no era muy común en ver lo que era la religión. Sí, no estaba yo muy involucrada, pero poco a poco me fui dando cómo se fue entrando y se fue permitiendo. Ya, yo te estaba diciendo el otro día que platicando con el organizador de lo que es el 12 de Guerra Guadalupe. El 12 de diciembre, sí, el 12 de diciembre, que antes no les permitían pues festejar así en grande como ahora lo festejan. Y ahora ya, pues, como organizan lo que es la antorcha guadalupana, ahora, pues, el comité guadalupano solicitó permiso a todos los jóvenes que quieran participar en la carrera, ya que finalmente les dan permiso en la escuela, llevan ese permiso y ya les toman en cuenta. Lo que están ahorita haciendo es buscando esa fecha como un día feriado. Como un día feriado. Entonces, pues, son muchos cambios. Que se está dando ahora, pues como dijo Tere, lo de la comida. Antes no había pues, tortillas, no había tanto lo que. Está malito, no sé. Encuentras el maíz, encuentras maíz molido, las semillas malpipián, molido, de todo ya se encuentra. Entonces, ese es un cambio radicalmente que se está dando mucho, porque pues la cultura está creciendo. Y bueno, y es dentro de lo que te digo, bueno, lo que mencioné en un principio. El segundo idioma, aparte del inglés, es el español. Ha estado conviviendo con otras personas
que habla inglés, ¿verdad? Y tiene niños y buscan babysitters y pide un requisito que hable español. Sí, yo te puedo decir eso. Y ya tiene 10 años. Y mi niño tiene 5 años, yo lo agarré de 6 meses y la mamá dice: háblale en español. Le digo: sí, pues si pudiera hablar inglés, te iba a cobrar en español. Pero sí, muchos padres quieren que nosotros les hablemos en español a los niños. Mira, quiero hacer un comentario de lo que decimos ahora. Nosotros, como latinos, madres de nuestros hijos, debemos conservar ese idioma en la casa. Sí. Yo le contaba a Rota María cuando venimos al teléfono de que tengo una niñita de 13 años, afortunadamente pasó en un colegio excelente. Y cuando ella estaba pequeña me hablaba en inglés y me decía: yo no entiendo nada, para forzarla a hablar en español. Ahora saben la vida, ¿qué es hablar dos idiomas o hablar dos idiomas? Entonces, esa es una de las culturas que nosotros tenemos que conservar. Nuestro idioma con nuestros hijos en la casa. Es un punto muy importante porque, afortunado o desafortunadamente, yo siempre lo digo así porque es de verlo de los dos polos, tanto positivo como negativo. Tengo a dos niños, el mayor no habla en español muy bien, pero el pequeño a veces no lo entiende. Pero a veces la necesidad de uno como latino, dices: bueno, este es el idioma inglés, yo me estoy adaptando a una nueva cultura que no es mía, tengo que aprender este idioma porque es la base de este país. Uno se ha forzado a aprender el idioma, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos ya las generaciones que nos siguen, ya no les estamos hablando con el español. A mí me pasó. Y pues, ¿cómo que de repente uno se dice: ay, bueno, hay que practicar el español? Porque ahora veo en los trabajos que están pidiendo dos idiomas, inglés y español. Inglés y español. Y el español, pues, se ha hecho muy... tú puedes decir la cantidad de cosas, eso suena, cuando nosotros de otros países nos escuchan hablar, dicen: ustedes que lo que hablan que suena es como también. Es que el español es una lengua romance, entonces. Está hecho la lengua romance. Sí, yo le estaba traduciendo a mi jefa apenas, le digo: oh, y le digo a que me preguntó por la abuelita que andaba llorando. Dice: esa palabra se escucha tan bonita, porque dice abuelita. Siempre luego dicen los blancos. Entonces, sí, en otra sociedad hay muchas formas de hablar el español en diferentes mensajes llevarles. Bueno, yo ahora donde yo estoy yendo a vender, ¿verdad? Llega una señora que es mexicana y ya va y se sienta ahí conmigo a hacerme la plática. Tiene dos niños que no hablan nada español. Y yo mi pregunta fue: si tú eres mexicano, ¿cómo es que los niños no hablan español? Y me dicen: no, porque yo cuando llegué acá estudié inglés y ahora yo les hablo puro inglés. Sí. No, o sea, la invitación debe ser es que tengan como ese poquito más de conciencia y que los niños cuando hablan más idiomas es mucho mejor para cuando tienen la posibilidad de tener otra actividad. O viceversa, o de tener la dicha de viajar, porque... A esta gente le gusta mucho viajar a diferentes países. Por ejemplo, tenemos el turismo, que es muy grande. Por ejemplo, en mi país es muy grande el turismo que entra. Y ellos más bien tienen que pagar gente que les pueda hablar en español y andar los ganos. Imagínense si ya un niño de aquí de ustedes ya lleva el lenguaje español, pues ya no se le va a hacer difícil viajar a otros lugares. Eso es algo muy importante. Y yo le tengo una pregunta a Dana, ya que ella ha andado ahí, la he visto ahí de ¿qué cómo te has sentido tú emocionalmente y viendo, participando a esos eventos que tú has realizado, que has comprado tu voz? ¿Qué impacto, qué has sentido emocionalmente? Mira, María, esa es una pregunta, no es cierto, ¿no? Pero no es difícil. De verdad que yo cuando me vine a este país tenía como 15 años y soy de provincia. Fíjate que nunca me adentré tanto a la cultura mexicana. Y pues cuando yo vine aquí, esa fue una de las razones, que cuando yo me empiezo a adentrar a la cultura americana, o neoyorquina, como le dicen, aprendo más de la cultura, de lo que es este país, y no como que dejo a un lado lo que es la cultura mexicana. Ahora como María me dice que estoy... ya participando en estos eventos de baile folclórico, la comida típica, y aprendiendo más de nuestro país, de mi país, de nuestro país, México, eso es un choque de emociones, porque uno dice: wow, México es lindo, es riquísimo, es hermoso
en toda la extensión de la palabra, en todo. Y yo no sabía esa bolsa, o quizás no sabía este baile folclore, de qué estado viene, porque cada baile folclore representa un estado, cada platillo mexicano representa un estado. Estamos con el mole de Puebla. Entonces, es un choque emocional. Y yo dije, wow, todo lo que me perdí. Más ahora me di cuenta, dije, no, yo voy a adentrarme a lo que es mi cultura mexicana, porque eso le quiero transmitir a mis hijos, a todas las personas que se acerquen a mí, eres de México, háblame de México. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con otras personas que no son nativas mexicanas, son otros países, o que son de aquí, y dicen, oh, México, muy bonito, México, eso, y uno se queda, yo no sé de México, lo dices así, pero a veces la falta de información, o sea, las necesidades que tenemos en provincias son diferentes, y pues nos hacen venir a este país y no conocemos exactamente de lo que son nuestros países. Pero miren, el conocer de esa cultura, ¿qué es lo que te admira? Que tú en tu puesto, tú tienes tus valores, conservas esos valores y mexicanos. Tú, en lo que estás haciendo, traes tus valores. Eso es lo más importante. Cuando ustedes hacen ese tipo de cosas, se dan a conocer y organizan la comunidad latina. Por eso es que la comunidad latina ahora se está surgiendo, es que nosotros estamos haciendo algo diferente. Ustedes me preguntan, pues yo las he escuchado hablar de nuevo de una cantidad de comidas. Les cuento que la bandeja que es de mi ciudad, de Medellín, tenemos bandeja con sushi. Entonces, mire como ya la estamos integrando, nuestra bandeja paisa con la bandeja con sushi. ¿Y usted no me va a preguntar qué es una bandeja con sushi? Sí, yo quiero saber. Pues le digo que la bandeja con sushi, normalmente la bandeja paisa lleva chicharrón, carne, una cantidad de cosas. La bandeja con sushi es precisamente eso, con su chicharrón. Estamos integrando aquí en este país las dos culturas. Hablando un poquitito, yo les escuchaba al señor ahora, porque vimos antes, esa cuestión de la comida nosotros, en las cuestiones de latinos, la harina no es conveniente para el cuerpo latino, porque nosotros mezclamos las harinas con las frutas, con los vegetales, y eso no es. O sea, combina proteína con vegetales. Sí. Pescado con carne, no se combina. Hay cosas en la dieta que aquí en este país, con esta integración, estamos aprendiendo. Sí. Ese es el valor de la cultura libre. Sí, no, definitivamente sí. Es que yo tenía, por ejemplo, amigas que están en California, ¿verdad? Cuando viajo a Nueva York, me encanta tan solo el aroma de esa comida de diferentes culturas, me llena. Sí, California, otros estados. Ninguno es comparado con Nueva York, no es que estemos engrandeciendo Nueva York, pero es que como le dijimos, ahí está la concentración de la multicultural. Aquí vivimos y amamos el lugar donde vivimos. Llevamos a otro lugar y nos va a pasar igual. Vamos a amar eso y lo que está ahí. Sí, ¿no? O sea, llevamos nuestros valores a cualquier lugar. Yo les quiero preguntar una cosa antes de que me calle, niña. A cada una de ustedes yo les pregunto, ¿dónde viven? En Nueva York. Brooklyn, Nueva York, Teresa, en el Bronx, New York, en Brooklyn. ¿Y ustedes dónde viven? A la audiencia, en Nueva Jersey. Les voy a hacer por segunda vez la pregunta. ¿Ustedes dónde viven? Si se está adentrando como que en México. Lo único que les quiero preguntar es. Muchas veces, cuando uno le pregunta, ¿no? Yo digo, yo sitúo a Bolivia, ¿no? 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 Sí. Pero ¿sabes qué? Piénsame en esto. ¿Dónde vivimos? En este caso. Es como que tenemos que vivir. Es que ya recibimos una lección de todos allá que nos están sintonizando. ¿En dónde vivimos? En este cuerpecito. Nuestra cultura, nuestra comida, nuestras raíces la traemos en el corazón. En este cuerpito, y que vamos a ir aprendiendo todo el tiempo, y que vamos a aprender de diferentes culturas, y que vamos a aprender diferentes costumbres, porque de eso se trata. El ser humano siempre se la pasa aprendiendo el día a día. Hoy aprendimos algo nuevo, mañana vamos a aprender algo excelentemente buenísimo y bueno, y nuevo también. Tere, no sé si tienes algo más que compartir con
cómo has sentido, cómo has visto los cambios, cómo se ha, no sé, yo sé que tú tienes muchos, muchas experiencias. Muchísimas. Bueno, yo ahora que estoy verdad en mi puesto ahí, yo he mirado muchos cambios que antes, pues yo no los miraba hace años, porque trabajaba, pero trabajaba para otras personas. Claro. Ahora que yo hago, no de apenas unos años para acá, ¿verdad? Salgo a vender y yo veo, como lo dije hace rato, no tan solo los mexicanos nos compran comida, sino de otros países, ¿no? Son diferentes culturas que van... O sea, nuestra comida mexicana la están aceptando bien, sí. ¿Verdad? Sí, siempre la aceptan bien. Bueno, chicas, vamos a... estamos avanzando, ya vimos que para extendernos todo lo que es las culturas, necesitamos, vamos a traer a unas invitadas que están de otro país, con diferente cultura, para que no solo seamos mexicanas. María, María, te digo, no hay, como somos latinos, nosotros somos centroamericanos, bueno, soy centroamericana, tenemos mucho en común todo lo que es Centroamérica, tanto en el baile, algunas comidas, no iguales, pero algo en común. Sí. Igual México he visto también, porque yo me estuve fijando en todos los bailes. Nada. Nosotros tenemos esos mismos bailes, la misma ropa, la misma prenda, igual, todo es igual, porque son tradiciones que vienen de allá, de más atrás, y que nos, las hemos adoptado nosotros. Sí. Las generaciones se van adaptando y adoptando la cultura. Entonces, por eso nunca se va a terminar ni se perderá, porque viene de generación en generación. Y estuve en el restaurante que yo trabajé, el chef tiene tres jóvenes, tres niños, y me encanta porque ellos están en un grupo de baile y siempre ellos van a hacer este evento, como lo dijo Marisol, la fiesta de Guadalupe. Ellos tienen esa una semana completa para hacer presentaciones en toda la donde los invitan. Y me gustó mucho porque veo de que, a pesar de que ellos son nacidos aquí, ellos como padres les están inculcando sus valores y sus tradiciones a sus hijos. Y qué muy lindo que lo hacen con sus ropas, sus charros. Qué lindo que se ven sus trajes y todo eso. Me gustó mucho. Sí, ¿no? Igual allá en nuestro país, aquí pues también saludo que levantó la señora Marlene, que ella es una de las fundadoras de traer la cultura de Nicaragua a este país. Ella ha fundado la Fundación de Nicaragua para acá. Y qué lindo, me encantó ver a mí bailar con grupos folclóricos porque me recordó mucho ahí a mi pueblo. Y... No, uno siente esa emoción de vida, de que sí, estoy en mi pueblo, estoy en mi país. Y que viva Nicaragua, y ¿verdad? Que viva Nicaragua y todo. Bueno, yo como yo no sabía tanto del pueblo de donde somos, yo allá no conocí tantas culturas. Claro. Que son como los chilenos, los de Tlaxcala, los... La guelaguetza, no sé si has escuchado que tampoco. Son diferentes. Como dicen, cada estado representa algo. Sí. Y hasta acá es un país que yo vine a conocer eso. Sí. Y aunque yo venga de Puebla, no, yo allá no conozco ninguna la cultura. Sí, hasta acá vine a conocer muchas culturas. Y seguimos aprendiendo todo lo que tenemos. Vamos a mandar saludos. ¿Quién nos está sintonizando? A Claudia Arcila, que nos está sintonizando, corazón, que no estuvo por aquí, pero va a estar presente con nosotros más adelante. Y también a todas las personas que nos siguen sintonizando, que no me aparecen, Marisol, alguna de mis compañeras que tengan un saludo, por favor, envíenos. Y si no, pues a todas las personas que nos van a ver más adelantito, que nos van a seguir mirando en YouTube, en las redes sociales, pues saludos. Gracias por tomarse el tiempo de escucharnos y sintonizarnos. Vamos a pasar a nuestros programas que vamos a tener próximos ya aquí por parte de la editorial Alejandro C. Aguirre. Y tenemos sábado 20 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde de cómo escribir un libro y psico-coaching editorial, y seguido con el sábado 19 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Se llevará a cabo en el 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey. Y para hacer sus reservaciones para estar en este evento, en este seminario, llamen al
917-870-0233 o al 347-206-0550. Y también pueden contactar a Marisol, a María, a Telen, a todas las que vengan por aquí cerca de su equipo. Y les pueden dar información. Al menos el número de dónde contactar. Y tenemos también el curso de autorrealización y desarrollo espiritual. Se dictará en 3 sesiones. La primera sesión es Despertando Conciencia de tu Ser, que se llevará a cabo el sábado 25 de mayo. La segunda sesión, Creando Amor, se llevará a cabo sábado 24 de agosto. Y tercera sesión, Seminario Sanación Interior, sábado 16 de noviembre. Así que pueden empezar a hacer sus reservaciones también, tenemos todavía espacio. Pero entre más pronto, mejor, si nos contactan para que les demos su número de asiento, ¿verdad? Para que compartan con nosotros. Y es una inversión para nosotros como seres humanos que lo necesitamos. Lo necesitamos porque a veces siempre tenemos ahí nuestro... Hablábamos de nuestros tres yo, de nuestro niño interno, y siempre estamos... a veces necesitamos sanar, ¿verdad? Porque así como... No sabemos de nuestras culturas muy exactos, tampoco sabemos qué tiene nuestro yo interno, nuestro niño, o nuestro niño interno, ¿verdad? Y pues venir aquí y darnos cuenta, que no es nada que los doctores, el señor Johnny Torres, un gran mentor, nuestro papá, pues él nos va a ayudar bastante a sanar todo esto, ¿verdad? Pero bueno, por medio de, no es más de la editorial de Alejandro Seguirre. Nos vamos de gira, no es más, ya entrando de gira con todos los equipos, pero sin antes, nos gustaría invitarles también a la Feria Internacional del Libro en Nueva Jersey, que se llevará a cabo del 7, 8 y 9 de junio. Los horarios no los tenemos confirmados, pero estamos trabajando en ello al igual que el lugar. Las fechas ya lo tenemos, así que vayan haciendo agenda para todas las personas que quieran acompañarnos, estamos por ahí. Con nuestras autoras, con mis compañeras de equipo y con sus obras, obviamente, Imparable, Palacio de Cristal, Luz de Esperanza, lo que queremos con mujeres, y bueno, compartir, vamos a compartir más en esta feria. Bueno, nos vamos de gira inspiracional a Denver en este mismo año, que es del 13 al 17 de junio. Entonces, cuando terminamos la feria del libro, nos vamos a Denver. Seguido por algunos eventos. Allá se transmitirá el programa de reingeniería mental con el señor Alejandro Aguirre. Después tendremos el seminario de cómo escribir un libro psico-coaching en Denver, pues el jueves 13, 5 de la tarde, 9 de la noche, para todas las personas que nos estén escuchando. Así en sus agendas o pueden contactarnos directamente al 347-206-0550 para darles la información completa, lugar, el número de boleto y espacio. Y el viernes vamos a tener el evento por el cual está viajando, está haciendo esta gira, ¿verdad? Es un magno evento importantísimo, que es la presentación de los libros Yo Quiero, Yo Puedo, Yo Soy Capaz, de la autora y escritora Miriam Cortés Gaitán. Alma Valiente, de la autora y escritora Elizabeth Meraz, y Desde tu Despertar, de la escritora y autora Ceci Hernández. Esto es de 5 de la tarde a 9 de la noche. La inversión es de tan solo $39, incluida la copia de su libro. Y bueno, algo por ahí, pues, un aperitivo, algo típico de su cultura, uno no sabe, pero están trabajando en ello. La reservación es 347-206-0550, 303-717-8184, 720-275-5299 y 720-971-1916. Esos son los eventos que tendremos. Y bueno, el sábado, ahí mismo, también tendremos el taller Empodera tu Vida. Y... pues bueno, contáctenos directamente para darles la dirección exacta, que estaremos en Denver.
envíe vía el correo electrónico o mensaje de texto. Y con esta forma estamos completos. Vamos a seguir con la gira, la tercera gira inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo el 10, 18 al 23 de septiembre. Segunda gira inspiracional California 2020, que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo. Y bueno, así que sintonícenos el próximo martes 7 de mayo, de 2 de la tarde a 3 de la tarde, en el programa Entre Mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Pero no dejan de lado, la próxima semana tendremos reingeniería mental con el señor Alejandro Olino. Y bueno, a todas las personas que quieran formar, hacer su libro, poner esos pensamientos que tienen arrumbados por ahí en una libreta y quieren tenerlo en su formato físico, ya saben, contactar al señor Alejandro Aguirre, www.alejandroceaguirre.com, para que les dé las pautas a seguir de cómo es tener su libro o cómo escribir un libro, cómo ser parte de todo lo que estamos haciendo, como mujeres, como hombres, como seres humanos, para romper ese silencio, para compartir nuestra historia de vida, para compartir nuestros poemas, para compartir lo que tenemos en mente y en nuestros corazones. Pues, ya saben, con a www.alejandroceaguirre.com para hacer su libro, revista, cuentos, no sé, etcétera. Con él podemos seguir adelante. Y bueno, pueden contactarnos al 917-870-0233 o al 347-206-0550. De mi parte, los anuncios es lo que tenemos por aquí. Bueno, chicas, vamos a ya, el tiempo se nos fue. Algo que tengan en mente para despedirnos de ese público hermoso que nos está mirando y que nos van a mirar más adelante. Vuelvo y les digo mil gracias por esto. Después de escuchar toda esa información tan interesante que están tirando, cabe agregar, es la mejor inversión que podemos hacer es en nosotros mismos. Es una invitación, invertir en nosotros. Cuando ustedes hablan de los libros, hay muchos medios en este momento donde podemos accesar información. Está el Google, está. Pero tener el libro físico, la parte física, así, y leerlo, tiene un beneficio para la vida. Yo solamente estoy trabajando con grupos médicos que en la parte del cerebro, la parte que es mía, como referente para el cerebro, todo lo que tiene que ver con el cerebro de la infancia, con la parte del subconsciente, porque es ahí donde se encuentran esas creencias que tenemos también, arraigadas, que a veces no nos sirven y que podemos cambiarlas, pero el libro tiene, el leer el libro físicamente tiene un enorme beneficio para la vida. Entonces la invitación es muchas veces es, cuando yo me pregunto, ¿de qué tiene hambre mi vida? ¿De qué tiene hambre mi vida? ¿Cómo alimento este lugar donde vivo? ¿Y cómo estoy alimentando? Entonces, esa es la invitación a leer. Pero a leer físicamente. Escuche audio cuando vas en el carro, pero el leerlo es otro cuento. Es un beneficio enorme para la vida. Muy bien, gracias. ¿Algo para despedirnos a nuestro público hermoso? Mirando bien. De las tradiciones que hablamos, ¿verdad? Nuestras tradiciones, que qué bonito que estamos en este país y que ahora se ha extendido más. Sí. Avanzando con nuestras tradiciones, inculcarle a nuestros hijos en Marisol. No, pues nada más estamos celebrando lo que es el libro, la lectura, todo eso. Yo creo que es un aprendizaje, como dicen, pues transforma. No, tenía la frase ya escrita. No, alimenta tu mente y transforma tu vida. Sí. Entonces, eso es. Te alimentas tu mente de la lectura, porque con la lectura es abre tu aprendizaje, abre tu vocabulario. Muchas gracias. No te entiendes. Así es cierto. Bueno, así es, como dice Michael. Reingeniería mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Esa es la frase que nuestro mentor, el señor Aguirre, ¿verdad? nos ha dejado.
Pues de mi parte, muchísimas gracias por compartir una vez más, chicas y audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antonio Aguirre, muchas gracias por todo el apoyo técnico que nos da. Alejandro Aguirre, muchas gracias por todo su apoyo que siempre está aquí brindándonos este espacio para compartir con ustedes. Y a Marisela, que es la nueva integrante, mujer que se unió a este equipo, ¿verdad? Marisela Aguirre, ponemos Aguirre, que está aquí ayudándonos. Y pues muchísimas gracias, que sin todo este equipo, como yo siempre lo he dicho, el líder no nace, se hace, y se hace por medio de todo el equipo que está detrás de él, para seguir avanzando. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes, mujeres, hombres. Yo creo que es bueno saber de nuestra cultura, inculcarla a nuestras generaciones nuevas que tenemos, para tener algo, una base ya clara de dónde somos, qué es nuestra cultura, para que nadie venga y nos baje la autoestima de hablar mal de nuestro país natal o de nuestra cultura. Más sin embargo, sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos en nuestro corazón, de nuestra cultura, y pues simplemente positiva. Y ya lo han dicho por ahí, la mejor curva de una mujer es la sonrisa. Así que chicas, a sonreír. Y por el mes positivo, nos estamos mirando el próximo martes 7 de mayo. Y pues el próximo martes no se les olvide sintonizar al señor Alejandro Aguirre con Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Bendiciones, saludos y abrazos. Nos estamos mirando en el próximo programa. Gracias. Ah.